que por qué estoy muy alegre? Pues claro que hay motivo para estar muy alegre. Primero debo decirte que gracias a Dios tenemos vida y eso es suficiente para poder estar alegre. Pero más aún, les había dicho sí. Les había dicho que iba a estar una estrella de la lucha libre. Y debo de comentarles que creo que me he quedado corto, porque no es una estrella de la lucha libre, es una leyenda de la lucha libre. Y obviamente me honra. Y de verdad que ustedes me dijeran, ¿por qué estás tan alegre? Porque se encuentra conmigo nada menos y nada más que Alejandro Flores Camarena, Tarasco primero. ¡Gracias! Profesor, bienvenido, lo estábamos esperando, profesor, bienvenido a esta su casa, al Museo Hidalguense de la Lucha Libre. Pues muchísimas gracias, ya estamos aquí, puestos para lo que sea. Debo de decirle, profe, y sí, y lo voy a declarar así, un sanpiojolinense le da frío ante una leyenda de la lucha libre, pero debo decirle que de verdad mi alma, mi espíritu y corazón siempre están con el Tarasco 1. Tarasco, tenemos que empezar de verdad porque el tiempo ya nos están viendo en todo el mundo. Tengo que empezar por algo especial. Quiero que le mande un saludo a todo el mundo, a la República Mexicana, a todos los estados. Nos están viendo en el sur de Estados Unidos, nos ven en Chile, en Guatemala, en El Salvador, nos ven en todo el sur de Estados Unidos, nos ven en Japón. Gracias al internet llegamos a todo el mundo y de verdad que es un privilegio que el Tarasco primero les mande un saludo a todos los que nos están viendo. Pues más que nada, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, no me la esperaba y de tal manera, pero a toda la gente que le gusta y que cree en la lucha libre, les mando un saludote y todo lo mejor para ellos. No, pues ya, ¿qué cree que? Afortunadamente, ya se está conectando todos y están mandando saludos. Le voy a decir allá algo, le están mandando saludos desde Estados Unidos, la garra asesina, Anselmo, ¿se acuerda de él? Le están mandando saludos desde los Estados Unidos, manden un saludo por favor. Pues igual, mano, ¿qué cosa haces por allá? Si debemos de estar aquí echándole ganas a la lucha libre, que Dios te bendiga, cuídate mucho, me dio gusto. Pues ¿qué cree? Que, oye, ¿se acuerda del Galeno? El Galeno, Alberto Ventura. Sí. Pues su hijo le está mandando saludos. Le está mandando saludos su hijo de Alberto Ventura. Bueno, pues tu padre y yo pues fuimos buenos amigos, muy buen luchadorcito. Entonces, pues a donde estés, mis felicidades. ¿Qué crees que también hay algo? Hay un luchador que nosotros le llamamos aquí, ¿sabes? Le llamamos el superhéroe hidalguense, Araña Roja. Se está comunicando y le está mandando saludos. Pues igualmente, es igual los saludos y hazte el aparecido. No creo que ya estés acabado, hay que hacer ejercicio, hay que entrenar para que no se te quite el gusanito. Pues ya está, profe, tenemos que entrar en materia. Yo creo que muchos sabemos de su vida, pero quiero preguntarle con mucho respeto, ¿cuántos años en la lucha libre? 45 años. ¡45 años en la lucha libre! Oiga, ¿me pudiera decir un favor? Quiero pedirle un favor, quiero que me diga, ¿cómo se involucra usted en este deporte maravilloso de la lucha libre? ¿Cómo fue que usted se hizo luchador? Bueno, yo me hice luchador porque yo lo traigo de sangre por mi tío Enrique Camarena, mi tío Miguel Camarena, un gran refere que él fue a Japón a referiar. Y pues yo me siento muy feliz de haber sido, pues de haber nacido de ellos, porque la lucha libre yo la traigo muy adentro, ¿sí? Y me hice luchador, en memoria de ellos. ¿Y su maestro, ¿quién fue el que le dio los conocimientos? A lo mejor los primeros conocimientos, porque después de toda la carrera, pero ¿quién le dio los primeros conocimientos para poderse defender? Antonio Hernández, el espectro. ¡No! Pues maravilloso, de verdad, que cuánta alegría el tener aquí, de verdad. ¡No! Pues debo decir que este es un momento de felicidad, profesor. Oiga, profesor, dentro de la lucha libre, ¿cuánta historia? ¿Cuántas arenas que las que usted ha pisado? Que diga, ahí estuvo el Tarasco.
Bueno, pues casi toda la República, más que nada, por ejemplo, en las ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Torreón, Tijuana, todo eso era mío cuando andaba yo trabajando, la verdad, y no cuesta nada más que echarle muchas ganas para hacerse reconocido como ahorita tú, que me estás dando el lugar como luchador, como lo que fui y como ya no puedo ser, pero sí puedo ser. Puedo ser un entrenador para jóvenes. Además que hay algo, cuenta historia también como entrenador de lucha libre. Maestro, le pregunto algo, dentro de muchos rivales, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron sus rivales que usted enfrentó y que consideró difíciles? Híjole, pues fueron muchas, porque todas las luchas son duras, la verdad, pero uno de ellos, el signo, que el signo, otro de ellos, Solar, otro de ellos, muchos de los señores que yo luché con Solitario, luché con Tinieblas, luché así de ese tamaño. Y todos son duros, las luchas se mantienen duras, porque si no te pones listo, te lastimas. Oiga, mi profe, he visto varios programas que ahorita me voy a atrever algo. Luchó contra el Santo. Contra el Santo, tres, no, contra no, de pareja ¡De tuvimos pareja con el tres Santo! veces. Y de contra con su hijo. Aquí mismo lo debutamos en Pachuca, al hijo del Santo, iba hijo del Santo, Halcón y Falcón contra Lobo Rubio, Black Terry y un servidor. Cuánta historia, maestro, yo le pregunto algo, digo cuántas preguntas. ¿Usted luchó por algún campeonato? ¿Por algún campeonato estatal? ¿Por algún campeonato nacional? Nacionales, sí, contra Estrellita Blanca en 1972, luchamos por campeonato nacional y luego en el 74 contra Tony Grimaldo en Toluca por campeonato nacional también. He estado en eliminatorias mundiales, estuve más que nada y me siento muy feliz. Oiga, le quiero preguntar, dentro de toda esa experiencia que usted tiene, ¿cuál considera una lucha que usted haya considerado la más difícil? Así una lucha que se acuerde, ahorita que quisiera que se trasladara, que estuviera arriba del ring, ¿cuál era esa lucha difícil, complicada? Claro, era así, bueno, no sé, nunca se me va a olvidar el día que yo luché en San Juan Patitlán, que iba a Mil Máscaras y un servidor contra Cavernario Galindo y el Espectro. El señor Cavernario Galindo me mandó al hospital, ¿sí? Estuvo muy duro. Con esos señores no se jugaba, con esos señores había que andar con pelo, con pincitas todavía que agarrarlo. Yo me sentí, 3 meses me fui a descansar, de malo, de una patada que me dio. Y el señor, yo, por ejemplo, no tengo la manzanita que todos nosotros tenemos, porque exactamente mi profesor Antonio Hernández, el Espectro, me dio un machetazo aquí en la garganta que me metió La manzanita. la manzanita. Y desde entonces yo no puedo comer cosas muy sólidas porque no me dejan pasarlo, ¿sí? Pero muchas luchas, muchas muy duras. También con el Hijo del Santo, en Poza Rica, también me lastimé un tobillo por no caerle a una señora y a una criatura que pasaban junto. Me pusieron 3 tornillos y la verdad que todas las luchas son duras, todas. Pues le tengo que mandar saludos. En este momento le está mandando saludos el golpeador. El golpeador le manda saludos y dice así: saludos a mi hermano. Hermanito, hermanito, yo quería invitarte, pero yo sé que está trabajando, pero estamos arreglando esto para que se haga una entrevista para ti y otra vuelta conmigo y los niños. Esos niños que quiero verlos, ¿sí? Entonces, pues aquí ya nada más la cosa es de que nos den fecha para la entrevista y vamos a estar aquí, carnal. Perfecto, le está mandando saludos y le voy a decir, aquí está su nombre, pero yo sí sé quién es, quién se está escondiendo. Le está mandando saludos y así lo dice, el gato negro, y le voy a decir lo que digo, porque yo soy neta, si no dice un saludo a mi muchacho, el Ale. No, bueno,
Pues yo tenía entendido que él era mi muchacho. Pues ya se cambiaron los papeles, está bien, soy su muchacho. Pues aquí está, pues felicidades, de verdad, profe, que de verdad falta alegría a mi profe y tengo que expresarla como tal. Le está mandando saludos también, le está mandando saludos Lupita Lara. No, todo esto ya está lleno. Le está mandando saludos también Sandy Estrada. Que todo ya el público está aquí. Debo decirle, mi profe, con mucho respeto, las redes sociales están saturadas ya de tanta emoción y de tantas personas que lo están viendo. Pues qué bueno, la verdad, qué bueno, porque es importante. Esto hacía falta aquí en Pachuca, y solamente hubo un atrevido, y ese atrevido es aquí mi amigo el títere, ¿sí? La verdad que se atrevió a hacer todo eso, que va a ser un cañonazo. Yo estoy sorprendido de ver este trabajo, ¿sí? Y dice que todavía no está terminado. No, debo decirle algo, mi profe, porque yo quiero hablar de usted, pero debo decirle que este es un proyecto a 5 años. Dimos el primer pasito. Yo creo que estamos a un 5% de lo que es el museo, porque va a ser un hitazo. Y debo de decirle una cosa y me voy a comprometer. Necesito que usted me autorice de manera pública una sala de exhibición que se llame Alejandro Flores Camarena, el Tarasco primero. Pues eso de antemano ya está, mano. Está mi permiso y me siento muy halagado, la verdad. Muchas gracias. Nunca se conste que muchos reportajes en revistas especializadas y todo, pero una cosa como esta no la había tenido. Gracias, títere. Gracias. Mire, yo le voy a decir una cosa, maestro. Yo amo la lucha libre. Y se lo voy a decir porque se lo dije atrasito. Yo amo la lucha libre, pero le voy a decir por qué. Yo amo la lucha libre porque le doy gracias a Dios que encontré a Alejandro Flores Camarena, el Tarasco. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Y también le voy a decir una cosa. Este es mi sentimiento personal. Pero le voy a decir una cosa, maestro. A usted le agradece mucha gente, porque sabe que usted sí es una leyenda de la lucha libre en Hidalgo. Y esto no es de títere, esto es de todos los luchadores hidalguenses. Y hoy quiero decirle que este museo es del Tarasco primero. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Y la verdad, hermano, si me estás oyendo, me estás escuchando, te quiero mucho, hermano. Y vamos a estar juntos aquí en una buena entrevista que nos van a hacer, hijo, a ti y a los niños. Excelente. Ahora, profe, quiero decirle algo. Y esta es mi responsabilidad, porque también tengo que asumir. Hay cuatro máscaras que yo considero. Todas las máscaras de un luchador hidalguense son máscaras bonitas, son máscaras hermosas, siempre hay historia. ¿Pero qué cree? Son cuatro máscaras: la de Fray Tormenta, la de Tarasco, la del Santo y la de Sangre Guerrera. Gracias, maestro, por permitirme poner la máscara del Tarasco primero y que llegará a todo el mundo. Híjole, no te digo, estoy emocionadísimo, mano, mucho. Yo siento la lucha libre hasta los huesos, mano, y la verdad me has dado en la torre, y creo que mucha gente con este trabajo que estás haciendo. Este es un trabajo conjunto. Profesor, usted me decía hace rato, me decía, si la vida me diera la oportunidad, o a lo mejor dijo usted Dios, volvería a ser luchador. Claro. ¿Por qué volvería a ser luchador? Porque la lucha libre me dio muchas satisfacciones, la verdad, que si no hubiera yo sido luchador, hubiera sido un minero más, ¿eh? Y a lo mejor ya ni estuviera yo aquí, ¿verdad? Pero no sé, que la lucha libre es, la quiero tanto como tú. La quiero tanto como tú, y a mí me da mucho gusto ver gente que porque tú también eres luchador, pero me da mucho gusto ver gente tan positiva para la lucha libre, y tan merecedora, que mereces un aplauso por todo esto que has hecho. Gracias, mi profe. Mire, me voy a atrever algo porque yo soy títere y soy atrevido, porque si no estaría aquí. Usted lo acompaña a alguien hoy. Hoy lo acompaña y quiero que pase. Quiero que pase y que nos haga un espacio aquí, porque de verdad para mí es un honor haberlo conocido pequeñito, ¿eh? Aquí está Alejandro Flores, el Junior. Ven, Alex, por favor, quiero que vengas aquí. No, quédese usted ahí, profe. Hazte caber por ahí. Le pido, por favor, que nos hagan un espacio. Oye, Alex, de verdad debo decirte que esto no está preparado, pero yo soy títere y tú sabes que me atrevo. Te quiero hacer una pregunta. Pero contéstame la neta, por favor. ¿Qué se siente tener
como padre a Alejandro Flores Camarena en Tarasco primero? Primeramente, siempre ha sido una muy buena persona, un buen padre, siempre me dio los buenos momentos y me dio muchas enseñanzas que a lo largo de mi corta edad que tengo, las he llevado a cabo. Y de verdad que no porque sea mi padre, pero siempre lo he admirado como persona, como profesionista y como luchador. Pues yo lo quise hacer, profe, porque si no digo, quiero pedirte un favor, Alex. Por ahí traen unos programas. Quiero pedirte favor que si me los traes y hagamos que el profe nos cuente la historia de uno de esos programas. Por ahí hay un programa muy especial que quieren mucho ustedes y me gustaría que lo vieran, por favor. Esta es una joya. Señores, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Pachuca, Hidalgo, para todo el mundo. Y se encuentra con nosotros Alejandro Flores Camarena, en Tarasco primero. Y les voy a decir algo, aquí está un programa que quiero de verdad que lo vean, porque a mí me dejó más que frío, me dejó súper emocionado. Exacto. Ahorita aparece el programa. ¡Aquí está! Señores, a ver, ayúdame por favor, para ver si se está viendo este programa, para ver si se puede ver este programa. ¿Sí se ve? Sí se ve. Miren, aquí está, y lo voy a leer así: El Santo, el Enmascarado de Plata, y el Tarasco, brillante enmascarado, contra el Marqués y Destino Negro. Maestro, por favor, dígame, en este programa, ¿qué recuerdos le trae? Digo. Este programa me es muy, 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 de veras es lo máximo que tengo, porque fue la primera vez que yo hice pareja con el Santo, y no te imaginas, yo tenía 2 días de no dormir cuando sabía que yo iba de pareja con él, un nervio tan tremendo, y afortunadamente, pues nos salió buena la lucha, y de ahí, como salió buena la lucha, hubo la oportunidad de volver a regresar como pareja del Santo. Le gustó mi trabajo y ahí está, ahí estamos. Oh, ok, profe, si me permite este programa, digo, como mejor me vaya saliendo, debo de comentarles, todo el público que me está viendo, de verdad que estoy súper emocionado. Yo he tenido, y de verdad, debo de comentarles que a grandes luchadores, pero cuando ves esto, ves aquí otro programa. Esa fue la última vez que luché en el Coliseo, fue de las 4 décadas. Aquí está, en el Auditorio de Morelos. ¡Ah, no, 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 no! ¡Miren nada más! Y sí, pues vamos a dar una probadita de lo que está aquí. Miren, aquí está, dice 2000, se busca, y aquí está, vean, la edición especial, y vean, por favor, la máscara que aparece ahí. Por favor, vean la máscara que está apareciendo, ¿ok? Vámonos con otra máscara, miren. ¿Ustedes se acuerdan de la revista Knockout? Pues nada más, pero vean, por favor, en una portada, y vean al Tarasco. Y además vean lo que dice, campeón contra Mr. Sid, retador. Aquí está otra, no puede ser. Miren, el Toluco. ¿Se acuerdan del Toluco? Sí, esa gran pareja, el Toluco y el Tarasco. Y vean, perdón, estoy súper emocionado aquí, el Tarasco, vean por favor esta, maestro, por favor, ¿les puede decir esto? El Tarasco, uno campeón contra Rayo Dorado, retador. Sí, no, luchón, la verdad, a mí por eso me traían allí, porque yo estaba yo entregado a mi profesión, yo no tenía reservas, a mí si me golpeaban fuerte, golpeaba yo también, ¿sí? Y que casi por lo regular siempre fue fuerte. Sí. Sí. Aquí está otra revista, nada más, pero bueno, aquí sí tengo que hacer un hincapié porque lo merece todo, ¿eh? Pero aquí está el Tarasco campeón, pero tenemos que hacer algo, y yo quiero, maestro, por favor, si usted me permite, que me platique tantito algo. El Tarasco campeón contra el retador, el Impala. El Impala, no, de verdad, un compañerísimo, que nosotros arriba nos dábamos con todo, y abajo nos tomábamos el refresco con muchísimo gusto. Sí, sí. Era un gran elemento. Mire, mi profe, yo quiero aprovechar que usted está. Gracias a usted pude haber conocido al Impala. Usted me llevó a México y varias veces me hizo el honor de poder traer al Impala aquí y poderle saludar. Impala, donde quiera que estés, de verdad, no sabes cuánto te extrañamos aquí, claro, en este mundo. Bueno, pues aquí está el Tarasco, pero veo que
quiero que vean esto, por favor, ¿eh? El Tarasco 1, campeón welter de la arena Naucalpan. Aquí está. Ahora, mis hermanos. ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo sé! ¡Estoy al borde de la emoción! ¿Qué me está pasando? Aquí está Tarasco 1, 2 y 3. Maestro, quiero por favor que me diga esto. Esta postal, quiero que me la describa, por favor. Que me la describa usted. Sí. ¿Quiénes son, por favor? Sacaron los Tarascos, pero ¿quiénes están ahí? Ay, no, sí, o sea, no, pues es de que la verdad nosotros aquí estábamos en nuestro momento. Todas las revistas, todas las revistas hablaban de nosotros, de nuestra calidad como elementos, como entroncitos, la verdad, porque nunca nos dejamos, siempre nos echamos para adelante. Y pues aquí está, mira, porque aquí estamos los tres y no sabes cómo extraño yo. Esa trinca de luchadores, la verdad. Maestro, usted tuvo miles de luchas. ¿Quiénes son sus mejores parejas? ¿Mis mejores parejas? Pues primeramente, mi profe, el Santo. El Santo, sí. Sí, y luego después tuve otras, Tinieblas, Dos Caras, muchos. Pero la verdad, mi pareja de calidad, mis hermanos. Mis parejas de calidad, mis hermanos. Sí, maestro, de verdad, gracias por todo lo que estoy viviendo. Esto es una noche de... Están mandando saludos desde Los Ángeles, California. El mecánico Efraín Vega lo está viendo el Negrito Hidalgo, lo está viendo Diablo, lo está viendo. ¡Ah! Lo tengo que leer así porque si no tendría caso. El de Luto, Luis Acosta. Y lo voy a leer porque así lo dice. Saludos a la leyenda y único y original, el Tarasco 1. Y dice que Dios lo bendiga. Mira, Luisito, muchísimas gracias. Es al contrario, que Dios te bendiga a ti también. Ha sido un buen elemento, muy entusiasta, la verdad. Pero pues hay que echarle más para adelante. Y tú todavía estás joven, todavía tienes cuerda, ¿sí? Yo aquí, para mí, no te imaginas, es un honor, es una dicha el ver que una persona con tanto entusiasmo, ¿sí? Me está haciendo esta entrevista que nunca creí que fuera. Cuando me lo dijo, que me invitaba, yo no lo creía. Llego aquí a este museo, que ya casi ya está, y estoy sorprendido totalmente. Luis Acosta, ya sabes, como cámaras, te respeto mucho. Oh, oh. No, pues fabuloso. ¿Y qué cree? Que el tiempo se va, pero no me puedo ir sin antes ver unas fotografías. Que de verdad, cuando usted me las enseñó, estoy súper nervioso. Pero de verdad, si ustedes creen que han visto algo, pues han visto poco de todo esto. ¿Esto con el Santo? No. Es más, se las voy a enseñar poco a poco. Sí, porque hasta frío me da. Yo tengo aquí enfrente a Junior. Y siempre que me acuerdo que veo a Junior, me dice, no le vaya a dar frío. Pues aquí está esta foto. A ver si se puede ver. Pues señores, aquí está esta foto. Nada menos y nada más. ¿Con quién está mi profe? Con el Santo. Con el Santo, sí. Aquí está, mire. Debo de decirles que yo conozco muchas personas que han pisado grandes cuadriláteros. Pero cuando tú ves esta foto no me queda más, maestro, que darle las gracias por todo lo que usted ha dado a la lucha libre. Y aquí están más fotos. Pero quiero que las vean, por favor. Quiero que vean esta foto. Yo me acuerdo que me decía el profe, hasta saber posar. Aquí están las fotos, miren, se las voy a pasar aquí. Vean esta foto, qué hermosa fotografía. Esta fotografía es única. No. Espérense, ya no sé qué hacer. Miren, aquí está, pero ahí les va esta foto. Prepárense, por favor. Y sí, es más, hasta tengo que preparar aquí esto, porque si no, pues no sé qué va a pasar. Pero mientras les enseño esto, vean esto, por favor.
maestro Alejandro, debo de decirle que le estimamos, le admiramos, le respetamos. Muchas gracias. Y quiero decirle una cosa, profe, de verdad, con mucho cariño, que Dios lo bendiga. Denos muchos años más, porque ¿qué cree? Que las grandes estrellas como usted deben de estar con nosotros. Lo admiramos, lo queremos, le respetamos, porque hay un ser tan grande que le voy a decir ya algo, no cualquiera, no cualquiera cosa con este gran hidalguense. La segunda vez que hice pareja con él. Yo les voy a decir ahí algo, ustedes podrán ver cuatro máscaras y creo que no me equivoqué jamás, está el santo, pero a un lado del santo está el Tarasco. Debo de comentarle, maestro, que a ese nivel, el Museo Hidalguense de Lucha Libre lo reconoce, al nivel del santo. Gracias, maestro. Maestro, nos tenemos que ir, no sin antes quiero pedirle un favor, quiero pedirle la revancha, sí, porque entre gladiadores hay revancha, quiero que me dé, por favor, permiso de invitarlo otra vez para que venga a platicar usted desde su inicio hasta la última vez que pisó un ring y cuál es su proyecto que tiene, porque yo lo veo muy joven, lo veo muy fuerte y quiero, por favor, que me permita que regrese, por favor. Muchísimas gracias, claro que sí, pero me gustaría venir con mi hermano y con mis sobrinos. No, pues ya está la invitación y ya está. Mi profesor, debo decirle que quede claro, viene una sala de exhibición que se llama Alejandro Flores Camarena, el Tarasco primero, y será en su honor, y quiero que la venga a inaugurar, por favor. Y maestro, nos tenemos que ir, no sin antes pedirle que le mande un mensaje, maestro, que le mande un mensaje a todos aquellos que están enfermos, que están luchando por este virus, que están luchando por esta pandemia. Quiero que les mande un saludo porque están en cama y porque quieren vivir. Pues desgraciadamente yo siento mucho toda esta gente, desgraciadamente es para todo el mundo, no nos sentimos solos porque es todo el mundo, la verdad, en primera. En segunda, pues yo invito a toda la gente, aunque sean señoritas, aunque sean señoras, aunque sean señores, jóvenes, en todo, que hagan ejercicio para que las defensas no se debiliten y por eso ese maldito virus entra al cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay defensa en el cuerpo. Hay que vitaminarse para este virus, hay que vitaminarse mucho y hacer un poco de ejercicio para fortalecer el cuerpo. Es lo que yo hago. Yo hago, aunque sea adecuado ejercicio a mi edad, pero yo sigo haciendo ejercicio. Por eso veo que esta pandemia me la persigna. Pues ahí está, señor. Gracias por venir y quiero que se despida, por favor, ahora sí, de todos los televidentes que nos están viendo, a todos estos aficionados de las redes sociales. ¿Qué le da? ¿Qué consejo le da? Tenemos que salir adelante ante esta crisis. Lo están viendo en Estados Unidos, maestro, y yo creo que en Estados Unidos cuántas se la rifan. Quiero nada más también decirle que también le está mandando saludos Silver Fox, le está mandando saludos Patricia Rivera, le está mandando saludos Luis Acosta y mucha gente más que le está mandando muchos saludos, que no necesariamente, maestro, todos son del ámbito de la lucha libre. Le están viendo a una niña que se llama Vanessa. Vanessa no se pierde el programa y ya está viendo las luchas. Es allá de San Piojolín, de mi pueblo. Mándele un saludo a Vanessa, maestro. Claro que sí, Vanessa. ¿Es una niña? Sí, es una nenita. Bueno, pues échale muchas ganas a la escuela y haz ejercicio, aunque estés chiquita, para que crezcas fuerte y sana y bonita. ¡No! Pues ahí está. ¿Qué cree? Que hay un señor que nos sigue mucho. Él es originario de Oaxaca y se llama Enrique Montalegre. Siempre nos ve y le manda saludos. Yo le he puesto el caballero de negro, porque por ahí siempre anda de negro. Y te manda saludos. Mándale un saludo, por favor, a Quique Montalegre. ¿Enrique? Enrique Montalegre. Más bien te voy a decir Kiko. Kiko. Échale ganas, cuídate mucho, porque todo está muy duro, la verdad. Y gracias por llamar y te felicito. Gracias. Le están mandando saludos también, ¿qué creen? De los luchadores nuevos, de los luchadores recientes. Aquí está Edwin Jonathan Lemus, que le manda un saludo y además dice que le admira. Bueno, pues si eres nuevo en esta cosa, échale ganas, concéntrate. La lucha libre es un deporte muy serio. La verdad que no se debe de agarrar a juego. Porque ya sabes que cuando los agarran a juego,
Los luchadores andan como chapulines, brincando nada más, no luchando. Así de que agárrala en serio, sé un buen luchador. Perfecto, maestro. Dele un saludo, por favor. Fíjese que le voy a decir una cosa, maestro. Yo he visto a grandes entrevistadores que le mandan saludos a políticos. Eso está bien. Que le manden saludos a nuestros representantes de gobierno. Eso está muy bien. Pero yo quiero pedirle un favor, maestro. Manden un saludo a los albañiles, a los carpinteros, a los hojalateros, que se la rifan día a día y que no hay chamba. Pues a todos ellos que se sigan rifando, porque no pueden pararse ya. Ya van en camino, así que hay que echarle ganas porque la gente, nuestra familia, nos espera en casa y nosotros somos los responsables. Así de que hay que echarle muchas ganas para que la familia no pase los problemas de todo el mundo. Mira, maestro, yo le voy a decir, me encanta hablar de lucha libre con usted, pero cuando una leyenda está con nosotros y nos puede dar alientos de salir adelante, eso es una bendición. Gracias, maestro, por dedicarle un tiempo a nuestra gente. Que le voy a decir una cosa, los luchadores se hacen por los promotores, por muchos programadores, pero la raíz está en el aficionado que nos va a ver. Claro, 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 que hay aficionados que nada más van a ofenderte, ¿no? No van a reconocer quién es buen luchador y quién no, ¿verdad? Pero eso a lo mejor a nosotros los que fuimos estrellas dentro de la lucha libre, eso no nos importaba. Lo que nos importaba era dar buen espectáculo. ¡Nos tenemos que ir! ¡Alex! ¡Despídete, por favor! ¡Despídete de toda esta hermosa gente! Y de verdad, ¡felicidades! ¿Sabes por qué? Porque de verdad eres un afortunado de poder tener a este gran señor y que es tu padre. Muchísimas gracias, mi títere. Pues afortunadamente pues tengo la oportunidad, como lo dije hace un rato, de tener a esta persona tan maravillosa que es mi padre y tener a una figura que fue y lo sigue siendo, aunque ya no está dentro del ámbito del pancracio, pero sigue siendo una leyenda. Muchísimas gracias. Saludos a mi tío, saludos a mis primos, saludos a todos de tu público espectador. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues nos tenemos que ir, mi profe. Las últimas palabras de un grande para todo este hermoso público que nos está viendo. Pues para todo este hermoso público, estoy convencido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y yo, como yo le dije aquí a mi cámara, títere, que si yo volviera a nacer, volvería yo a ser luchador. ¿Sí? Y mis hermanos también, yo me los llevaría. Y a mis sobrinos también, que nunca dejen la lucha libre por cosas que no valen. Hay que echarle muchísimas ganas y concentrarse. Dice un dicho, te metiste a soldado, ahora tienes que marchar. ¡Con eso nos vamos, señores! Señores, yo soy Títere y recuerden que nos vemos. Así nos saludamos y ojalá nos vemos por ahí en alguna parte del mundo. Yo soy Títere. ¡Bye, bye, bye!